Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. Bueno, pues ahora vamos a descubrir la magia del barro. Me ha invitado Antonio a probar con mis propias manos qué es esto de fabricar. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, voy a enseñarte cómo se hace el taller, cómo lo hago el taller tanto para pequeños como para mayores, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuál es el primer paso? Mira, el primer paso es un torno pequeñito, es una rueda, es un plato giratorio donde dejamos siempre un poco de arcilla para colocar la nueva pella. Vas a empezar a verlo desde el principio, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí una pellita donde le voy a quitar el plástico para que no se endurezca la arcilla. Es arcilla natural, como trabajo con chicos. Voy a dar un golpe, no te vayas a asustar. Ese golpecito es para que se asiente bien. Ahora voy a unir el barro de abajo y voy a centrar el barro. Es cuando hay que hacer un poco más de fuerza. Centrar el barro. Una vez que tenemos el barro centrado, ya es cuando empezamos a trabajar. Primero voy a hacer un cuenquecito pequeño. Este cuenquecito pequeño que he hecho es para que tú vas a sentir la sensación de cómo se abre y se recoge el barro. Uh-huh. Se parte el cuenquecito, no pasa nada porque estamos aprendiendo y no quiero que tengas miedo. Porque el trabajar en el torno hay que trabajar relajado y sin miedo, ¿vale? Bueno, pues voy a prepararme. Estupendo. Sin miedo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Irene. Hola, Irene. ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo estás? Encantada. A Irene hay que llenarle las manos de barro. Muy bien. Porque si Irene pone esta mano seca, en el momento que da unas 5 o 6 vueltas, se quedaría el barro pegado en tus manos y no podrías seguir trabajando. Siempre tenemos que trabajar con las manos llenas de agua y de barro. ¿Vale, Irene? Vale. Bien. Oye, luego cuando te laves las manos y pierda la humedad, se quedan las manos suaves, suaves, porque es arcilla natural. Bueno, pues... Bien. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es un plato llano. Oye, ¿a ti te gusta el jamón? Pues no. ¿No? No. Bueno, pues... Prefiero la berenjena o el calabacín. Pues estupendo. Muy bien. Vamos a hacer un plato llano. Para que salga ese plato nos vamos a imaginar que los pulgares tuyos son palitos. Esto es como un juego. Trabajo con chicos y es lo que más rápido se nos queda en nuestra mente. Uh-huh. Son palitos y vamos a hacer un plato para esas berenjenas. Una vez que tocamos fondo, separan los palitos. Una presión hacia afuera y no los separamos, los palitos. Más, los palitos rectos, para que entre mucha berenjena en el plato. Recto, recto. Eso es. Ahí tenemos el plato. Uh-huh. Tenemos que quitar tensión. Vale. Eso es. Ahora vamos a hacer un cuenco. Y nos vamos a imaginar que tus manos son dos cucharitas. Dos cucharitas que colocamos debajo del plato. Una presión hacia adentro. Con las dos cucharitas. Más, más, más. Cuando llegamos aquí las cucharitas no pueden seguir cerrando más. ¿Qué es lo que hacemos? Que montamos las cucharitas. Solamente cierra una, esta. Más, 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 hasta ahí. Se han quedado las cucharitas totalmente sin agua y empieza a quedarse pegado el barro. Mojamos las manos. Ahora quiero que lo haga tú solita. Vamos a meter los palitos dentro. Una vez que tocamos fondo, paramos. Los palitos tienen que estar rectos, rectos y abrimos hacia afuera. Y los palitos no se separan. Sin miedo, no tengas miedo. Es que está un poquillo nerviosa con eso que está en la tele. Abrimos. Pero los palitos no los separamos. No los separamos. Pon los palitos juntos. Juntos. Ah, sí. Juntos. Y no los separamos. Eso es. Ajá. Y ahora las cucharitas. Las colocamos debajo. Recogemos, sin miedo. Apriétale fuerte. Más fuerte. Más, más, más. Mira cómo lo controla. Más fuerte, sin miedo. Más. Ahora montamos las cucharitas. Un momentito. Montamos las cucharitas. Y la que cierra es esta. Mándale toda la fuerza a esa cucharita. Más fuerte. Más fuerte. Más. Más fuerte. Más fuerte. Más. Sin miedo. Más. Más. Por eso te digo que en el torno hay que trabajar sin miedo. Ponemos las manitas aquí. Que yo te voy a hacer un cuenco. Voy a hacer un cuenco. Dentro del cuenco va a llevar una espiral. ¿Tú sabes qué animal lleva la espiral? El caracol. Ajá. Es que cada vez que hago un cuenquecito llevo una espiral dentro, porque las espirales me encantan, mira. Tiene dos movimientos, uno es este, que está abriendo, está soltando energía, y este otro movimiento está cerrando y la está recogiendo. Nosotros soltamos energía y a la vez la recogemos. Claro. Oye, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Un corazón, una chapa o la cara de un gatito? Ay, la cara de un gatito, sin duda. Muy bien, pues
Yo le voy a hacer las dos orejitas. María Ángel le va a poner tu nombre, bigotes y ojitos. ¿De acuerdo? Bien. ¿A que no sabe qué es esto? Un hilo. Es un hilo mágico. Con este hilo mágico voy a cortar el cuenco. Es que como no le diga que es un hilo mágico, no corta. Es que este hilo... Oye, para coger el cuencacito ponemos las manos así. Yo te voy a retirar un poquito de barro. Abrimos tijeras. Bien abierta. Atrás. Y sacamos los codos y la ponemos en esta posición. Lo hago primero y luego lo haces tú solita, ¿vale? Tengo tijeras abiertas. Si la cierro la tijerita, se cae el gatito. Ahora, tijeras abiertas no. Una inclinación hacia adelante y despacito, 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 como la canción del Fonsi. Se queda en tus tijeritas. Ahora tú. ¿Así, corto? No, no corta, sino se queda en tu, se queda en tus tijeras. Arriba, arriba, arriba. ¡Ah! Oh. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Olé! Bueno, pues ya está listo el platito. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, mujer. Nos han contado que estás hoy en este mercado, pero que después te retiras ya a tus talleres para enseñarle a los niños el arte de la alfarería. Sí, porque tenemos una fábrica donde van los colegios. Somos, ajá, de Cádiz. Tenemos una fábrica donde van los colegios. Este es el último y ya empezamos con los colegios. Cuando van llegando a junio, volvemos otra vez a lo que son los mercados medievales. Y así vamos conociendo también España. Uh-huh. Y vamos enseñando el oficio este, que es tan bonito. Para mí me encanta, desde luego. Hombre, y además que se nota que lo vives, que lo sientes. Es una maravilla estar contigo y me encantaría, bueno, muchos más talleres porque pues, es una sensación preciosa. Tu gatito. ¡Qué bonito! No, muchísimas gracias. Falta el nombre de ella. ¿Cómo te llamas? Irene. Bueno, Antonio, pues que vaya muy bien, pues este, muchísimas gracias. Este mercado. Gracias muy por bien. Atendernos. Un gato.